A continuación, Matemática Quinto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema del área de matemáticas para quinto primaria. En lengua de señas hoy me acompaña Mauricio. Hola Mauricio. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les va a ayudar a desarrollar habilidades y destrezas como la atención y las habilidades numéricas. También las habilidades espaciales. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con gel antibacterial, con agua o jabón. Porque es importante la higiene de nuestras manos. Recuerda que vas a utilizar diferentes objetos. Por ejemplo, ahorita necesito que tengas a la mano tu cuaderno de matemáticas, una hoja, puedes tener un compás. Si no tienes un compás, puedes tener una aguja, un lápiz y un trocito de lana. Y ahorita te voy a enseñar cómo lo vamos a utilizar. Vamos a dar inicio. ¿Te recuerdas de qué figura geométrica estamos hablando? Estamos hablando del círculo. ¿Cuáles son las partes del círculo? Tenemos el centro, que en este caso lo puedes observar con color azul. La línea que nos atraviesa de lado a lado, ¿cómo se llama? Es el diámetro. Y la que es de la mitad hacia el borde, ¿cuál es? El radio. Pero hoy vamos a ver otra medida. La medida que vamos a ver es el perímetro. El perímetro es todo alrededor. Si lo quieres pensar en una forma práctica, sería el alrededor de, por ejemplo, de un pozo, de una llanta. ¿Qué otras figuras circulares has visto? Puede ser un pastel. Si mamá hace en casa las tortillas, o tu abuelita, o tú las sabes hacer y te salen redonditas, puede ser la orilla de una tortilla. ¿Qué otras cosas circulares tienes cerca? Observa a tu alrededor. ¿Qué cosas circulares puedes encontrar? Muy bien, ahora elige una de esas figuras. Busca algo que tengas cercano. Ya tienes esa figura, sabes hasta qué puedes utilizar. El tapón de tu pegamento. A veces son circulares y eso también te puede servir. Ahora tomarás tu regla. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ver las medidas de nuestro círculo. ¿Cuál te dije que era el diámetro? Muy bien. Para encontrar el centro, si lo estás haciendo en papel, puedes dibujar tu círculo y lo que vas a hacer es ver, doblarlo a la mitad. ¿Te recuerdas que te dije que si no tenías compás podías usar una aguja y un hilo? ¿Qué vas a hacer? Colocarás tu aguja con un hilo amarrado en el extremo. Y al otro extremo vas a colocar tu lápiz. Colocas la aguja en el centro con el lápiz amarrado y vas a dibujar alrededor un círculo. ¿Te ha quedado la figura? Muy bien. Ahora vamos a tomar sus medidas. En este caso yo ya lo tengo doblado a la mitad. Vamos a medir. De extremo a extremo, ¿cuánto mide nuestro círculo? Este círculo de color naranja mide 30 centímetros. Y el radio lo vamos a tomar desde el centro hacia un extremo. ¿Cuál es la mitad de 30? Muy bien, es 15. Entonces vamos a medir acá. Comprobemos. ¿Quedó tu radio de 15? Muy bien. Ya has visto también en otras clases las fórmulas para encontrar las medidas de un círculo. Vamos a ver. ¿El perímetro cuál es? Nuestra fórmula es el perímetro de 2 veces pi por el radio. ¿Te recuerdas cuánto es pi? Pi es 3.1416 y es una medida exacta que no varía. Estas no las puedes cambiar. A ti no se te puede ocurrir que pi va a ser 2 algo, no. Esta medida es fija, no la puedes cambiar. 3.1416. Si no la sabes, anótala, porque si te das cuenta, en varias de nuestras fórmulas nos va a servir. Para encontrar el diámetro de un círculo que tenemos desconocido cuánto puede medir, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 veces por el radio. Y en el área vamos a multiplicar pi, o sea, vamos a multiplicar 3.1416 por el radio. Pero el radio acá tiene un 2 pequeño. ¿Te recuerdas qué significa cuando tiene un número así? Muy bien, es elevado al cuadrado, o sea que lo vas a multiplicar 2 veces. Vamos a aplicarlo en un problema de la vida diaria. ¿Has visto alguna vez la rueda de un carro? Muy bien. Piensa, puede ser en las llantas de tu bicicleta, en las llantas de un tuk-tuk, en las llantas de una camioneta, en de cualquier vehículo que tengas a tu alcance. Si no tienes un carro al cual puedas observar una llanta, recuerda cómo son las llantas de un vehículo.
Ahora dibújalo en tu cuaderno de matemáticas. ¿Ya tienes dibujado tu círculo? Muy bien. Ese círculo va a ser una llanta. Y lo que vamos a encontrar es su perímetro, o sea, cuánto mide alrededor de nuestra llanta. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Si quiero encontrar el perímetro, te recuerdo, teníamos tres fórmulas. ¿Cuál es la que nos sirve ahorita? Nos va a servir la primera. Esta es la que vamos a utilizar en este momento. Entonces la copiamos acá. Trabaja junto conmigo y velo copiando en tu portafolio. Muy bien. Ahora, ¿qué haremos? Para encontrar el perímetro, dijimos que vamos a multiplicar el 2, esto no cambia, por pi. ¿Cuánto era pi? 3.1416. Por el radio. ¿Cuál es el radio? ¿Te recuerdas? El radio es del centro hacia un extremo, cabal la mitad del círculo. Entonces tomaremos nuestra medida, con tu regla puedes hacerlo, del centro hacia la orilla. Muy bien, en este caso, en mi llanta, mide 15 centímetros. ¿Qué haremos? Vamos a hacer la primera multiplicación. Vamos a multiplicar estos dos elementos, el 2 y el 3.1416. Nuestro resultado es 6.2832. ¿Y qué tenemos que hacer? En este caso el 15 solamente lo bajamos, no lo operamos. Entonces lo copio acá nuevamente. Ahora, ¿qué nos falta? El último paso. Tengo que multiplicar 6.2832 por 15. Tienes 10 segundos para hacer la multiplicación y darme la respuesta. Comienzo a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 6.2832 por 15? Nuestro resultado es 94.248. Revisa tu multiplicación. ¿Te salió el mismo resultado? ¿O hay alguna variante? Tienes que revisar bien y recuérdate siempre de escribir los puntos decimales. Eso quiere decir que nuestra rueda, en nuestra llanta, el perímetro, que es toda esta orilla que estamos marcando en este momento con color rojo, el perímetro de nuestra llanta es 94.248. ¿En qué otras situaciones lo puedes aplicar? Por ejemplo, ¿te recuerdas cómo tomamos la medida para hacer nuestro círculo si no tienes un compás o no tienes una regla? Muy bien. De esa forma lo hacen también en algunos lugares cuando quieren hacer medidas, por ejemplo, para cavar un pozo. ¿Qué hacen? Toman una cuerda, lo colocan en el centro y realizan el dibujo. Si te has dado cuenta, al utilizar esta técnica, nos queda un círculo exacto. Y si tú quieres saber las medidas de ese pozo para la compra de los materiales, puedes utilizar esta fórmula. También, te has dado cuenta que en algunas celebraciones, en las ferias y en algunas celebraciones de los departamentos, utilizan algo característico, el palo volador. ¿Cómo hacen para situarlo y colocarlo en un lugar en el que no vayan a lastimar a todas las personas que están alrededor, donde no ocurra un peligro? Estas personas también encuentran un perímetro. Tal vez no lo hacen utilizando una fórmula, pero la experiencia les ha ayudado, ellos ya saben cómo lo pueden hacer. Entonces, donde ubican el palo volador, tienen que tomar ellos el perímetro para saber que en ese contorno las personas tienen que mantenerse por cuestiones de seguridad. ¿En qué otras situaciones lo puedes encontrar? Por ejemplo, si pronto ya viene el cumpleaños de alguien en casa, puedes tomar también con el pastel. Por supuesto, pídele permiso a los adultos que estén en casa. ¿Y qué vas a hacer? Ubicarás el centro. Tú sabes que cuando partimos un pastel, por lo regular lo que hacen es hacer un círculo adentro. Pero en este caso no lo vas a dibujar, solo observa tu pastel y pídele permiso a algún adulto para que te ayude a cortarlo sin ningún peligro. Marcarás el centro,
marcarás el diámetro, que sería la línea recta que va cubriendo de lado a lado. Y posteriormente, te has dado cuenta, ya tenemos la primera sección, como cuando se corta un pastel. Ahí ya tienes el radio. Puedes medirlo. Por supuesto, si vas a utilizar una regla, desinféctala bien antes. Y puedes encontrar el diámetro de tu pastel. ¿Con qué otras cosas puedes practicar? ¿Te recuerdas que te pedí que buscaras artículos u objetos que estuvieran cerca de ti, que fueran de forma circular? Pues ahora tomarás tu regla y encontrarás el perímetro, el diámetro y el radio de cada uno de ellos. Recuerda, es importante que practiques constantemente lo que aprendimos el día de hoy. ¿Qué fórmula utilizamos? Esta la tienes que memorizar porque es la que te va a servir cuando quieras encontrar un perímetro. Perímetro es igual a 2 veces pi por el radio. Practica lo aprendido con un adulto. Recuérdate también que todo esto debes guardarlo en tu portafolio Aprendo en Casa. Te recuerdo, debes lavarte las manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial. Es importante que tengas el cuidado por lo menos 20 segundos para que queden completamente desinfectadas y prevengas enfermedades. Utiliza tu mascarilla y quédate en casa.